Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video random. El cual esta vez es el siguiente capítulo de Mega Man X 5 Reto Only Buster. Bueno, en el capítulo anterior matamos a la pinche ballena. Matamos a la ballena. Me costó, mejor dicho, un mundo. Emergencia. Bueno, cinemática, pensé que íbamos a pelear contra el pulpito, pero no. Emergencia. Dynamo ataca la base Hunter. Deténlo ahora mismo. No quiero. Quiero matar. No quiero. ¿Qué vaya a hacer? No quiero. Está el cañón. Bueno, Dynamo. Ok, vamos con X a sufrir de nuevo. ¡Woo! Dynamo. Que me encanta este personaje. Lo malo es que no lo volvieron a poner más, excepto en el Mega Man X6. Pero como sub enemigo, que no era lo mismo, porque aquí por lo menos estaba la historia. Y en el X6 está como de relleno. Y eso es lo que me dio lata. ¿Cuál era algo de este tipo? Era como un placer verte, héroe X. Perdón, un placer verte. Eres X, ¿verdad? El más famoso de ¿qué? Y persistente Hunter. ¿Quién eres tú? Siempre me mato la risa. Me autorrío con la voz de X. ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres? Bien, para ser exacto, solo quiero distraerme de lo que están quiero distraerte de lo que están haciendo. Oh, no te preocupes, solo voy a distraerte. No tengo intenciones de destruirte. Pero si lo deseas, peleemos a muerte. ¿Qué dices? No te será tan fácil. No lo creo. Bien. Si mueres en la batalla, entonces yo lo sentiré. Pero voy a jugar con la mitad de tu de tu potencial ahora. X, voy a pelear con la mitad de mi potencial ahora. Eso es lo que había dicho. X, dejo que empieces la batalla. Sencillo, Dynamo. No tan difícil su patrón. Ahí. ¡No! Me morí. Es que me pegó un boomerang. Se me había olvidado que el boomerang ese que tiene, bueno, el doble saber que tiene, que lo ocupa como boomerang. Súper molesto ese. Si Dynamo también tiene espada, ¿vale? Para mí más que espada es como un light. Aquí toca esa recompensa. ¿Qué Boba Fett? Por los cazas recompensa, ¿verdad? ¡Pinche Dynamo! ¡Ya, voy a morir! Están en medio. ¡No te creo! Casi lo mato. Me están mandando un mensaje que es algo importante. Ay, denme un segundito, chicos. Porque es algo importante.
Lamentablemente algo más importante que el reto. A ver, veamos. Carga, 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 no carga, no carga. Está en pausa esta cosa. Pero no cargo, no cargo el GIF. Me mandaron un GIF de algo que está cargando. No sé lo que está cargando, déjalo ahí. Mientras sigamos con el video. Me duele que era algo importante. No, bueno, GIF es importante para que entiendan aquí. ¿Y qué es eso? Voy a morirme. Eso pasa por el play. Amo Dynamo, sí. Bueno, en el aspecto de que me encanta tu personaje como ese. Mátame. ¡Y no carga! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aquí cargo! Cargo un fotograma. Espérense, dame un segundo. ¡Oh, que quedó bonito! Quedó muy buenísimo. Quedó muy bueno. Sí, quedó muy bueno. Sí, quedó excelente. ¿What? Ahí se bugueó. Está muy, muy bueno. Ok, volví ya, perdónenme. Espérense, tenía un cronómetro aquí, ¿cierto? Sí. Ok. Eso me pasa por distraído. Pierdo más que nada por distraído, en este caso por distracción más que nada estoy perdiendo. Era algo de Maverick Fury, así que por eso fue que me distraje. ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! No voy a morir de nuevo, que soy tonto. Me muero. Me morí. Ay, me estoy muriendo tan torpe que soy. No, pensé que podía esquivar esa cosa. Dinamo, no. Mal Dinamo, sentado. Ahora este es turno, si hay. Voy a morir. Ahora sí que me voy a morir. Si me muero aquí por torpe de nuevo. Ya me pasó ya una vez. ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Pero por qué me haces habilidad ahora? Ya va la segunda vez que me mata Dynamo así. Y eso que no está ocupando su máximo poder y todas esas cosas que tiene. Ahora el Dynamo tiene mucho más ataque. Tiene su Buster, que no lo está usando para nada. Aquí tiene su Raikkonen. Me pica la... ¡Ah! ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Me pica todas las partes del cuerpo cuando estoy haciendo algo. Tengo que calcular bien ese salto. Pero ese... Ese no sé cómo calcularlo. Creo que tengo... Ya más o menos ya lo entendí ya. Tengo que acercarme.
Voy a empezar. Dice nuestro querido Melvin: ¿quién quiere un abrazo? Para los que ven Card Game Forever van a entender la referencia. ¡Ah! Muy lento mi reacción. Eso es de la parodia de Yu-Gi-Oh, la serie corta. Esa cuestión de Melvin, ¿quién quiere un abrazo? Sí, me gusta el Card Game Forever. Son muy buenos haciendo seriales así. Series cortas. Me gusta como lo hacen. Porque la verdad, no he visto otro. Creo que hay otra gente que también hace series cortas de... ¿Cómo se llama? Literalmente de otros seriales, pero ellos hacen... Tienen la de Tenzin, que me encantó mucho. Están haciendo la de Yo-Yo. Están haciendo la de Dragon Ball. Nuevamente la están retomando. También la vi completa, la de Dragon Ball. También me gustó mucho. También están haciendo, hicieron la de Death Note. No sé en qué quedó. ¡Maldición! Eso me pasa por estar muy cerca y estar distraído. No importa. Tú préndete, te necesito para ver el tiempo. Ya llevo 11 minutos con Dynamo. 11 minutos con Dynamo. Estoy suelto. Con Dynamo. Dynamo de mal. Salté mal. No puedo estar muy cerca tampoco ni tan lejos porque no alcanzo a activar ese ataque. Ese ataque no lo alcanzo a esquivar, es muy grande. Encuentro que es muy grande. Yo creo que ahora sí. Ah, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ya, ¿cómo? Mamada. Ya voy. Sentado. Ya van dos veces que fallo el postre. Ahora. ¡No! Mal. No te pongas a hacer eso todo el rato ahora. Sé que no te lo puedes quedar bien. Maldito hijo de su mamá, sabes que no le puedes quedar eso. No te creo, le pegué. Ya, tercera vez que casi lo mato. Ah, joder, siempre me hace la misma. Sabes que haciendo ese salto golpe me mata. Te odio, Dynamo. Mentira, te quiero. Te quiero más que vaya, por eso te digo. Mentira. Nadie le gana al baile del equipo. Nadie. Bueno, sí hay gente, hay personas que le ganan. A lo que voy con diseño, puede ser. Pero me gusta. No sé cómo esquivarlo. ¡Ay! No sé cómo esquivarlo. ¡Ay! ¿Por qué me vas a esto a mí? Eso que una lucha tan sencilla. Y después viene el Dynamo OP técnicamente. Pero ahora es súper sencilla esta pelea. Hasta a mí no me costaba nada. Puede ser que estoy más viejo. No estoy autosuperionado. Así ni siquiera lo déjate ganar, déjate que quede. ¿Sabes que le gusta? ¡Qué salto más grande de vos! Déjate querer. Ya sé más o menos cómo esquivar eso. Creo que ya sé cómo esquivarlo. Creo, solamente creo.
creo en ti, creo en mí, creo en los Pokémon. Che, mira, me gusta su poder como es en verdad. ¡No! ¡Lo fallé! Me encanta la cápsula de dinero. Está muy bien logrado. Para personas que le pegan muy bien. ¡No! ¡No te creo! Me hizo la trampa mágica. Ni yo me entiendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ah, ya. Es vencible, es matable. Todos son matables. ¡Qué fácil! ¡Chedino! ¡La morra! ¡Qué rango que tiene! ¡En tu alto! ¡No! Ahora te mato, ahora sí que te mato, ahora sí que te mato, ahora sí que te mato. Vale, ah, me gustó. Ay, mi mano. Como creía, es muy fuerte. No, fue aprenderme el patrón. No te das por vencido. Me retiro con este resultado. Pero te aconsejo que te relajes un poco o morirás con todo ese estrés. Pues bien, adiós amigo. Ya, ¿eh? ¿Recuerdas que Dinamo decía eso? Cuando lo jugaba antes, decía así, cuando lo derrotaba, decía ¡Yane! Y se va. Por eso esperé que lo dijera, pero... ¿no? No lo dijo. ¡Qué extraño Dinamo antiguo! Una pinta de vida. Pinche capítulo cortísimo, pero va a ser el capítulo de Dinamo. El pinche Dinamo. Me gustó. Sigo siendo rango B, como siempre. Aunque X debería ser ya rango S o rango A, pero no, sigue siendo rango B. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Si es así, déjenlo un like, compartan con sus amigos. Compartan esta serie de Mega Man X5 Reto Only Buster para que se entretengan. Suscríbanse para ver más material random como este. Recuerden darle a la campanita. Y eso, si es que quieren un saludito, pónganme en la caja de comentarios. También, si es que quieren algo para el canal. Recomendar alguna serie, porque me quedé sin serie en el horario normal, que quieran ver, díganlo en los comentarios. Y eso, chicos, nos estamos viendo la próxima, así que ¡chao!